Ez, arrastion guztioi. Atxo etorri nintzen eta, bueno, oso eraginkorra izan zen. Lehenik eta behin, ba, atxo arratsaldean, ba, PowerPointaren itzulpena egin behar nuen. Bereziki ez egoelako aukerarik euskeraz egiteko, beraz, erderara pasatu nuen. Eta bebai, nire gaur esango dudana aldatu nuen, ba, atxo harrituta geratu nintzelako, asko eta ondo hitz egin zuen, ba, neurre preventibotaz, baina lan baldintzataz ez zuen ezer esan. Eta hori gure ustez oso oso garrantzitsua da. Decía que al haber venido ayer fue bastante productivo porque tuve que cambiar el idioma en el que iba a hacer la presentación porque no había posibilidad de hacerlo en euskera porque no hay traducción. Y además también cambié el orden, que no me va a dar tiempo, sobre cómo entendemos nosotras que se tiene que hacer un proceso de este tipo. Pero sí que me voy a centrar en lo que no se habló ayer, que son las condiciones de trabajo. Hoy, en esta parte, y ahora nos toca a los radicales libres, que se hablaba ayer, pero que tenemos enfermedades, no porque comamos mariscadas, sino porque tenemos unas malas condiciones de trabajo, que eso me parece bastante importante. Tras más de 20 años de la ley de prevención, hace poco cumplió los 20 de su publicación, estamos en un cumplimiento, pero en dos palabras, como decía aquel, cumplimiento, cumplir y mentir, tenemos mucho papel que no sirve para hacer prácticamente nada en las empresas. Existen conocimiento técnico, existen incluso inspecciones de trabajo, tenemos la estatal, la transferida, tenemos un jaleo increíble, la unidad de salud laboral de Osalan, que también es inspectora, pero aún así no conseguimos que se reduzcan los casos y los daños a la salud. ¿Se han mejorado las condiciones de empleo y trabajo? ¿Hay más democracia en los puestos de trabajo? ¿Se avanza hacia un trabajo decente o un trabajo digno? Nuestra respuesta es no, y el porqué está muy claro. Porque la economía no es neutral, no es simple matemática y depende de las voluntades políticas. Y aquí es donde tenemos que poner el dedo en la llaga. Porque hablar de prevención de riesgos laborales es hablar de esas desigualdades del sistema, de la sociedad, y que tienen sus causas principalmente la mercantilización de la transformación del ser humano en una herramienta para la acumulación del capital y en el poder empresarial total y absoluto de imponer unilateralmente sus condiciones. Y eso reforma a reforma lo vemos muy claro. Tendríamos que hablar de los determinantes sociales en salud, cuáles son esas causas sociales y económicas, las del medio laboral, ambiental, familiar y cultural. Pero una de las importantes es en la forma en la que se organiza la sociedad, el sistema de producción económico y la desigual distribución del poder entre la ciudadanía. A día de hoy el trabajo es un elemento que genera desigualdades sociales de género y de salud. Hoy en día la precariedad laboral es la base de la precariedad social. Y no se puede hablar de los riesgos psicosociales, y ayer no se hizo en ningún momento, sin hablar, en un momento como el actual, de las reformas del mercado de trabajo, de la precarización galopante que se está dando a día de hoy. Flexibilidad, despido libre, todavía no es gratuito, pero sí que se ha abaratado bastante, muy barato, descuelgues de convenios, negociación colectiva prácticamente inexistente, expedientes de regulación de empleo, aumento exponencial de las jornadas parciales, la última propuesta de Confebas con respecto al modelo de relaciones laborales, que es por lo menos para asustarse un poquito, la situación de la salud laboral a nivel global. Hay unas transformaciones intensas en el mundo laboral y se produce esa precarización del mercado de trabajo que, aunque a día de hoy no somos capaces de ver cuáles son las consecuencias, en un futuro desgraciadamente lo veremos. ¿Y quién es la responsable de todo esto? Es la patronal. No solo Confebas, que también, pero también la patronal pública. Yo echo de menos en esta mesa, está Confebas, va a hablar del ámbito privado, ¿y dónde está el gobierno vasco como patronal? Que incluso para que haga un análisis de los recortes a día de hoy que se están produciendo, qué incidencia tiene en educación o en Osakidecha con respecto a... Os lo agradezco, pero tengo el tiempo muy justo. Con respecto a esos recortes con casos de burnout. Al final esta patronal se está mostrando insumisa al cumplimiento real, no el cumplimiento en dos palabras, al cumplimiento real
de la prevención de riesgos laborales y a la participación de la clase trabajadora, ¿no? Han convertido a la prevención de riesgos laborales y a nuestra salud en su negocio. Muchos servicios de prevención, y no, digo, servicios de prevención, no técnicos de prevención, sino las empresas y las mutuas son las voz de su amo. Y podríamos hablar del actual mercado de los servicios de prevención, cómo se está acumulando en muy pocas manos y cómo eso está llevando a que ya no se tiren precios para conseguir, sino casi directamente se regalen, se niega el origen laboral de patologías, se utilizan métodos de identificación y evaluación sin casi ningún rigor científico. Al final, lo que se está produciendo es que por un lado se intenta tecnificar esto de la prevención. Hay un elemento principal que puede ser técnico, pero hay un elemento que debe ser político y social que no se está dando. No son problemas de medidas individuales, gafas de sol que nos quiten los rayos azules, ni cursos de gestión de conflictos o cómo nos tenemos que alimentar. Eso es importante y puede ser una medida que al final de la cadena de medidas tengamos que tomar. Pero lo primero que tenemos que incidir es en las condiciones de trabajo. Pero el problema principal es que piensan que la organización del trabajo depende solo de la patronal y ahí no quiere entrar nadie. Ayer se dijo desde esta mesa, desde Osalan, es curioso, hay mucha gente que ha elegido voluntariamente el turno de noche y no tenemos que incidir. Si alguien elige voluntariamente trabajar con amianto y comérselo en el bocadillo, seguramente haríamos algo. Ah, pero como el turno de noche, ahí no hay que incidir. Hay que incidir igual. Desde Inspección de Trabajo se dijo, no, tenemos los medios limitados, la ley es la que es, pero también la ley de prevención. Y el artículo 15, los principios de la actividad preventiva son muy claros. Y con esa ley se puede hacer más, si existe voluntad de querer hacerlo. Lo que está claro es que no se puede actuar ante los casos de acoso, a no ser que sea por denuncia. Y las medidas preventivas y los protocolos y exigir a las empresas que cumplan, que hagan una evaluación y que pongan las medidas y que a partir de ahí realmente se hagan cosas, pero eso no se quiere hacer. No se quiere hacer porque las administraciones son cómplices de todo este proceso. No existe una voluntad política de confrontar con la patronal, hay una falta de control real, hay muy pocos medios para poderlo hacer y encima hacen reformas a la carta. Vale. ¿Ves cómo tenía poco tiempo? Si es que... Eso ha sido por ellas, que me han aplaudido. Para acabar, y no quitar tiempo a nuestras compañeras, y además que es bastante tarde y estaremos todas bastante cansadas. Creo que en unas jornadas de este tipo, que son importantes y que creo que además hay que felicitar sobre todo al grupo de trabajo que ha intentado con todo su esfuerzo y pocos recursos llevarlo adelante, no consiste en hacer jornadas o en hacer campañas más o menos genéricas, sino es preguntarnos al día siguiente qué hacemos con eso, qué medidas se ponen, cómo vamos a las empresas, cómo condicionamos ese incumplimiento patronal. Eso es lo realmente importante para no caer en temas individuales e ir al centro de la tierra de los problemas en salud laboral, que son unas malas condiciones de empleo y trabajo. Es que recasco.